viejo, ¿cómo le gustaba trabajar? Es gente que me conoce mucha gente. Dijo, es viejo, cabrón, contanos cómo trabajar bien. Ahorita, no se le olvida. Todavía se acuerda cuando trabajaba y para echar un palo, para arreglarlo ya que está en el suelo. ¿Cómo lo deja de picado? Ahorita leo, hoy toda la gente que me conoce, dije, tú fuiste una chinganería para trabajar en la Tarecua. La Tarecua es como es que está en caballo. Le digo, pues no me la he hecho yo, pero no, aquí no hubo ninguno que me aterraba a la orilla. Cuando íbamos allá a media mitad, ya estaba en la punta que nomás lo esperaba que saliera y ya estaba descansando y ahí me pegaba, volví a salir para acá, él en la mitad y ya estaba acá. Le dice, pues, que estás empabutado. No, le digo, es que me ayudan a escardar a mí, soy. Digo, pues, que, dice, y no sudas, pues, que no tiras tal cual. Le digo, no, nomás vengo andando. Dije, no, dice, yo veo que nada, dice, no es cuando he sudado yo. Le digo, pues yo no sudo. Y hoy estoy tomando, le digo, yo tomo harta agua, la tengo acá, tomo, leo, saco un suro, vengo y tomo y órale. ¿No? ¿Con pura agua? Y pues les digo, yo no. Por eso, la gente dice que mero soy cabrón, yo no soy cabrón. Lo necesario. Poquito, digo. Eso es todo propio. Estamos en Huacícero, de Limón, y yo me llamo Maximino Salgado Pineda, a la orden. No, pues el trabajo del burro es que, usted como yo tengo el burro, a lo trabajo digo, bueno, pues hay que enseñarlo a cargar leña, hay que enseñarlo que
para azúcar con él, con arado. Y le habla uno, dice, oh, ya salió, oh, ya para. Pero vámonos. Andando azucando. Y yo pues, digo, esa es mi forma. Se cría en lo sólido y se cría, ahora sí, como dije el dicho aquí que tenemos, se cría cimarrón como animal en el campo, porque él casi no se revuelve con la gente. Está una palabra que mil veces gracias, allá donde tenemos las vacas, y ahí vivía una persona sola, uno decía comer él solo, tumbaba, sacaba mazorca para él, está poniendo un estamal, moliendo. ¿A qué le tiraba? Pues no va a estar viviendo en el mundo. Porque no bajaba ni a ver a las mujeres. Sí, pues al burro le digo, oh, y al macho, oh. Y a la vaca, no. ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Que fuera! Luego ya hablo a la vaca por nombre. Ya, fuera, vámonos, fuera. Pues él me salvó una vez. Estaban unos amigos de puesto allá y yo los ventió pues, y yo vi que había problemas ahí pues, yo no le hago nada a nadie, había un problema ahí. Tomó, me salvó y él fue olfateando y me fue indicando con las orejas así. La llevaba para adelante viendo dónde estaba la gente. ¿Lo iban a matar a usted? Ey. Pero me fui saliendo, a la indicación que llevaba, me fui así. Ey, me les pasé. Un amigo me hablaba para acá. Le digo, ¿qué quieres? Vente para acá a acostarte. Me hablaba para acá. Le digo, yo siempre así ha sido. Le digo, ¿por qué le voy a tener miedo? ¿Por qué? Que yo aquí me vivía en la noche oscuras, tenía una lona arriba, no me mojaba. Y yo sé aquí estaba. Y mis perros, tenía un par de perros, compañero aquel que tengo allá. Dijo, no te da miedo, no, le digo, el perro sabe en todo lo que yo hago. Y así es. No me, los perros sentían algo, ellos no me mentían. Cuando Evan hablaba de mi tío, dice, ay, le hablan. Ah, bien, ¿eh? Pero bueno, que se gana uno. El agua, vámonos, fuera. Chiparrosa, ya va caminando. Entonces ya luego al rato ya abrió una lote por el nombre. Acá su pilota. Fuera. Y la otra. Hola. Ahí va. Acá morena. Fuera. Era la. Y ya la, le abrió una a la otra. Luego le dice. Acá lucida. Fuera.
Y entiende la vaca, hace la orejas así cuando uno le habla. De diferentes nombres fue. Ese es el elemento. Los soldados arrimaban allí el año pasado, allá a las piedras y otros, pues, ah, y otros. Que cómo estaba ese negocio, y que le estaban viendo el tiempo que estaba volteando y estaba aventando el agua, fíjate cómo avienta el agua bonito en la artesón. Dijo, pero qué gente. Dijo, mira, y no se chorrea nada, fíjate lo que está aventando. Le digo, pues fíjate pues amigo. Dijo, tú eres muy ágil, eres muy. Y pusieron la huerta el año pasado. Se le dieron bolas. ¿Sí? Grandísimas. ¿Eh? Y pues dicen, cabrón, dicen, ni creo que iban a aplastar los palos ustedes con la aire. Le digo, pero me nace. ¿Por qué? Porque me gusta el campo. Simplemente que tengo los útiles. Le hacía para él, le hacía para acá. Y pues le digo, no, le digo. Yo nomás que nos pongan a trabajar, trabajamos. Sin haber ningún problema, digo. Como viene la gente, dicen luego, amigo, tú te la pasas solo aquí, dice aquí. Estás triste aquí, no oyes cantar los puros pájaros. Dice, no tienes la idea de irte mejor a una ciudad. Le digo, pero ¿para qué puedo ir a una ciudad? Lo que puedo hacer allá, aquí lo estoy haciendo mejor. Porque aquí ninguno me está rentando. Y en una ciudad, si me siento ahí como está, me van a querer la sentadera para estar sentado. Y aquí no, y me puedo sentar en esta sombra, puedo sentar allá. ¿Qué es lo mismo? ¿Por qué te sentaste en el terreno?
así es la vida de uno. Y uno el campesino. Puro trabajar, trabajar en el campo. Okay.